Este video muestra las funciones principales del administrador de ventas y bodega. Seleccione e ingrese la clave del usuario. Seleccione la administración general. Ingrese en el área de usuarios. Aquí es posible determinar las personas que en el futuro usarán este administrador. Continuar con la administración de los productos para su futura compra y venta. Con el botón de compras se ingresa el producto al inventario. Al adquirir nuevos productos se ingresan como una nueva compra. La compra fue procesada y ahora es parte del inventario. Es posible consultar la bodega para verificar la existencia del producto ingresado. También se puede seguir el historial de todos los procesos relacionados con un producto. Ya ingresado el producto es posible venderlo. Se crea un nuevo documento de venta. Se puede localizar el producto por su nombre o código de barra con la ayuda de un lector electrónico. De la misma forma en que se hizo en la compra, se puede comprobar la modificación del inventario y el historial del producto. En el área de administración se pueden emitir reportes de los estados de las compras, ventas e inventario. Este video muestra la administración de una librería. El software puede ser adaptado para las necesidades específicas de cualquier empresa que necesite llevar un control de cualquier grupo de productos.